Welcome to the Lingoda Podcast, the go-to podcast for language learners. We bring you stories from all over the world so you can improve your listening in German, Spanish, French, and English. After today's episode, don't forget to visit lingoda.com/podcast. There, you can download the vocabulary list and take our quiz to test your understanding. Happy listening. Hola, queridos y queridas oyentes, ¿cómo están? Soy Luis, soy un fotógrafo mexicano que vive en la ciudad de Guadalajara, en México. Hoy te quiero contar sobre una de las tradiciones típicas de mi país que más me gustan, el Día de Muertos. Quizá ya sabes algo sobre esta celebración. Incluso Disney hizo una película basada en el Día de Muertos que se volvió todo un éxito, La tiernísima Coco. ¿Pero te gustaría aprender un poco más sobre esta costumbre mexicana y cómo la festejamos? Acompáñame. Empecemos por lo primero. ¿Qué es el Día de Muertos? El Día de Muertos es una festividad muy popular en México en la que se recuerda a las personas que ya murieron. De acuerdo a los expertos, los orígenes de esta tradición se dieron en las culturas indígenas de Mesoamérica de hace unos 3.000 años. Pero no fue hasta que los colonizadores españoles llegaron a esta área que esta fiesta se hizo conocida fuera de las comunidades indígenas. Hoy en día, tenemos dos fechas importantes para esta celebración. El 1 de noviembre se honra la memoria de los niños y bebés que han muerto. Este día es conocido como el Día de los Inocentes. El siguiente día, el 2 de noviembre, es para honrar a los adultos. Esta es justamente la fecha que conocemos como el Día de Muertos. En estos días vamos a los cementerios a decorar las tumbas de nuestros seres queridos. Les llevamos su comida y bebida favorita. Y claro, no puede faltar la flor típica del Día de Muertos, el cempasúchil. También es común que las familias lleven mariachi para alegrar el cementerio con música. Se hace una verdadera fiesta. En nuestras casas preparamos altares. Colocamos la fotografía de un familiar o amigo que ha muerto y la acompañamos de su comida favorita. También decoramos con papeles de colores y flores. La creencia es que en el Día de Muertos esa persona vendrá al mundo de los vivos y disfrutará de su altar. Los vivos también podemos gozar de esta celebración. Durante estas fechas nos gusta comer un pan dulce que se llama pan de muerto. Sabe a naranja y está cubierto de azúcar. ¡Es delicioso! También hay a quienes les gusta disfrazarse de Catrina. La Catrina es una figura del esqueleto de una mujer vestida con ropa elegante típica de la clase alta de inicios del siglo pasado. Nació de la mano del artista mexicano José Guadalupe Posada, quien quería burlarse de las clases sociales de esa época. Hoy, la Catrina es un símbolo del Día de Muertos y representa la alegría de la vida a pesar de la muerte. ¡Perfecta para esta fiesta! Como puedes notarlo, el Día de Muertos es una celebración muy alegre. Está llena de color y amor para nuestros seres queridos que se nos adelantaron. ¿Te animarías a hacer un altar este año? Espero que sí. Gracias por acompañarme y nos escuchamos a la próxima. Thanks for tuning in with Lingoda. Visit lingoda.com/podcast to download your vocabulary list and challenge yourself with this week's quiz. And remember to follow us for new stories.